¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de nuevo. Estamos aquí en una nueva edición de la sección de fútbol modesto e histórico. Y bueno, tenemos hoy un invitado que me hacía muy, mucha ilusión que estuviera aquí con nosotros porque, bueno, luego lo comentará él. Pero eh, fue profesor mío de, de educación física en, en mi cole, en el Colegio Mondúer de, de Gandía. Y me hacía mucha ilusión porque además, bueno, eh, ha vivido eh, épocas y momentos eh, históricos del, del Club de Fútbol Gandía. Tenemos con, eh, con nosotros a Pau Piera, exjugador del Club de Fútbol Gandía de los años 80 y bueno, y también de Pego y de Tabernes. Hola, Pau, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Edu, encantado de estar contigo. Bueno, me hace especial ilusión porque además eh, lo estuvimos hablando en privado. Eh, hacía bueno bastantes años que no nos veíamos. Y la verdad es que volverte a ver eh, me llena de, de alegría. A mí también, por supuesto, Edu. Hace muchísimos años, prácticamente, pues, si no recuerdo mal, desde la década de los 90 y 1998, aproximadamente, ¿48? sí, uno, unos 25 años, sí, aproximadamente. Sí, a mí te ¿Sí? venía ilusión, has pegado un cambio importante, <laughs> estás mucho más guapo. y <laughs> Y bien, me hacía mucha ilusión hablar contigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, desde el, desde el 98, para que esa sí. gente una idea, desde el Mundial de Francia, que ganó Francia, pues más o menos sí, sí. Desde, esa, desde esa época. Pues bueno, pues me gustaría empezar de esa manera, ¿no? De, de que me contaras un poco la época en el Club de Fútbol Gandía, desde la etapa juvenil, bueno, todo el recorrido de tus inicios. En la que tengo entendido, pues que bueno, que, que ha sido máximo goleador en, en todas y en cada una de ellas, ¿no? De, de las categorías en las que en las que jugastes, eh, hasta llegar al, al primer equipo y en el que además, si no recuerdo mal, como me estuviste comentando, eh, casi conseguisteis un ascenso, ¿no? En división de, de honor. Cuéntame un poco un resumen, ¿no? De esta de esta etapa. Bueno, yo empecé, tener un breve, un breve recorrido por mi etapa futbolística. Yo empecé, me formé en la cantera del, del club de fútbol Shereza. Empezamos como todos los niños, el fútbol base, Alevín, infantil. Y, y fue en juvenil cuando se interesó el Gandía por mí y nos ficharon a mí y a, y a otros muchos jugadores de aquí de Shereza, entre ellos Rufete, Lloret, que fueron dos, dos jugadores también del club de fútbol Gandía. Y sí, hicimos una temporada en juveniles, la última muy buena. Logramos ser campeones de ligas, donde sí, yo fui el máximo goleador. Y hicimos la promoción de ascenso a División de Honor y tuvimos muy mala suerte porque jugamos contra el Alcoyano, contra el Gandía y contra el Castellón. Y hicimos muy buen inicio, ganándole al Castellón en casa, ganándole al Valencia en casa. Luego nos fuimos a Alcoy y ganando 0-2 perdimos 6-2. Y, en fin, nos fuimos después a Paterna, también le ganamos al Valencia. Bueno, por la, por la mala suerte de que el último partido en, en el Guillermo Laue perdimos 3-2 y no conseguimos ascender. Hasta ahí. Hasta ahí es, son los inicios míos en el fútbol, hasta que llegamos a Juveniles en el Gandía, donde fue el colofón de, de, de la etapa de fútbol base y, y fue el principio. Y el, y el continuar de esto fue pues, que en Juveniles... Pues estando Roberto Gil en el Club de Fulgandía, pues me subió algún partido, fue el que me brindó la oportunidad de, de jugar en el Club de Fulgandía en tercera división. Hasta la temporada 83-84 eh, ya formé parte de, de la primera plantilla con, con Roberto Gil, el gran capitán del Valencia. Sí, Roberto Gil, que es bueno, que de Riba Roja, ¿no? Que, que en paz... Descanse, ¿no? Bueno, una leyenda, ¿no? Del de Valencia, tanto en, como jugador como, como entrenador, ¿no? Y bueno, gracias a él, eh, bueno, eras una promesa, ¿no? Como hemos dicho, eras goleador en las categorías inferiores, en todas y cada una de ellas. Y él fue el que, bueno, en, en parte te dio eh, esa confianza, ¿no? Eh, para que dieras ese salto al primer equipo. Y con él eh, jugasteis aquella eliminatoria. ...mítica, ¿no?... ...contra el Valencia Club de Fútbol... ...que me gustaría que, que recordáramos, ¿no?... ...porque eh, quizás fue la... ...uno de los momentos más cumbres, ¿no?... De, ...y que más cariño... Eh, ...con más cariño recuerdas de, de, tu, de tu carrera, ¿no?... ...y además, como ayer hablé contigo por eh, teléfono... ...me llamó mucho la atención... ...que te acordabas de todos y cada uno de los detalles... ...como si fuese ayer... Y además, te acordabas de las fechas y me gustaría que, que a medida que lo vayas narrando, que, que me lo cuentes parecido a que me lo contaste ayer por teléfono y que digas las fechas, ¿no? Porque eh, sí. mucha gente no se acuerda de, de las fechas, pero tú te acordabas hasta de, de la semana, del día sí. eh, y me llamó mucho la atención. Sí, fue, vamos, es el colofón, el partido más importante de mi vida como, como futbolista, jugar contra un valencia que es el equipo de tus sueños, es tu equipo de toda la vida, jugar contra tu valencia, pues es, es vamos a lo que yo sabía que era lo más importante que iba a hacer, a, a corto plazo, a largo plazo, a largo plazo nunca se sabe. pues sí, jugamos en la eliminatoria de copa del rey contra valencia, primero en el estadio guillermo Laue, el 12 de octubre del, del año 83. me acuerdo perfectamente donde les ganamos 2 a uno. y recuerdo muy bien que Hizo un gol Franco y, y fue una jugada que hice yo por banda derecha y luego le hice el pase de la muerte y, y Franco Borras hizo un gol. Y luego les ganamos 2 a 1. Bueno, Gandía, el Estado Guillermo Laue a rebosar, la afición con el equipo, bueno, una fiesta. Y luego el 19 de octubre del 83 nos vamos a Mestalla. Bueno, no te puedes imaginar un juvenil como yo saliendo por, por el foso de del de, de, túnel de vestuarios del Valencia, pues aquello fue apoteósico, los compañeros de la facultad elimina, eh, animándote y no salí de titular, me acuerdo de ese partido que Roberto Gil eh, sacó a Vila, un gran jugador que jugó en el Gandía, me acuerdo perfectamente y tuvo la mala suerte de hacerse daño y a los 10 o 15 minutos salí, salí por él y bueno, el partido transcurrió... Me acuerdo perfectamente nuestro portero, que me acuerdo perfectamente de, de, de quién era, que era Agapito Conejero Paniagua, me acuerdo hasta los apellidos. Un extremeño, un tío muy majo, muy majo, hizo el partido de su vida, hizo unas paradas, vamos, impresionantes. Pero me acuerdo de una anécdota antes de acabar el primer tiempo que me sirven, me pasan un balón y, y intenté encarar a, a Ricardo Arias y justo en el momento que lanzo el balón para diblarlo, el árbitro que me acuerdo que era el señor Crespo Burre, eh, pita al final del partido y Arias me coge del brazo y me dice: Eh, chiquillo, a una naves es tú. Me, esas palabras, vamos, para mí son como si me hubiera hablado Dios, porque Arias es, vamos, un símbolo. Y bueno, el señor César Ferrando, que jugaba en el Valencia, arreó un zapatazo de fuera al área y marcó el gol 1-0. Entonces, el partido, entonces, el gol eh, fuera no valía por doble, entonces. Eh, fuimos a la prórroga. Pero antes de ir a la prórroga, me acuerdo que Suso García Pitares, que jugaba con nosotros en el Gandía, un gran jugador, muy veloz y muy hábil, eh, en un pase en profundidad se fue hacia Semper en un mano a mano, en el último minuto del partido o en los dos últimos minutos, vamos, era marcar y estoy seguro que hubiéramos pasado la eliminatoria y Semper le, le quitó el balón. Fue una anécdota muy bonita. Y luego en la prórroga, pues me acuerdo muy bien que... Saura pues se tiró, digámoslo así, en el Aura Crespo repicó, pitó un penalti, marcaron el 2-0 y luego nos cayeron dos más. Perdimos 4-0, pero fue una experiencia maravillosa. Espero haber contado, te, haberte contado pues, los detalles que querías oír, supongo que sí, y, y muy bonito. Y, y fue además un, un resultado, porque con el paso de los años o sea, quizás ves el marcador o ves la crónica y 4-0 y parece que os han pasado por encima. Y, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Estuvisteis a punto de pasar la eliminatoria, lo pusisteis muy complicado y, y ya te digo, un 4-0 que no refleja lo que, lo que se vio, porque realmente le, casi, casi pasáis, forzáis la, la prórroga y, y al final eh, os eliminaron, pero diceis la talla. Sí, dimos la talla, sí, y, y además muy bien. Eh, Roberto Gil, recuerdo muy bien las palabras que nos dijo. Eh, bueno, y desde aquí aprovecho para, para decir que descanse en paz. El que me dio la oportunidad de, de jugar en el Club de Fútbol Gandía nos dijo exactamente pues lo que era el Valencia y lo que éramos nosotros y que saliésemos a jugar conforme sabíamos y a disfrutar del partido. Y así lo hicimos y casi casi nos salió bien. Uh -huh. Y bueno, eh, después de, de contar este, este episodio ¿no? de, la, de esta eliminatoria de, de Copa, que como digo, es una pena porque luego la gente que, sobre todo más joven, luego, como decía, ve la, la crónica del partido o ve documentos o, la, o, o, el, o el resultado, y es eso, pues parece que os pasaron por encima, pero realmente no fue así, ¿no? Eh, fue pues bueno en la prórroga al final no con algún penalti que a lo mejor no <laughs> quizás eh, hubo pillería no por parte como has dicho de, de Enrique Saura. pero bueno eh, la verdad es que la cabeza la cabeza muy alta ¿no? eh, y bueno luego eh, Roberto Gil dejó de ser entrenador del, del Valencia y tengo entendido que, que bueno que el mítico Benito Floro entrenó a fútbol Gandía y te, y te tuvo a ti en, en, ese, en ese equipo, ¿no? Eh, Benito Floro, el mítico Benito Floro, exentrenador del Albacete, del Queso Mecánico, del Real Madrid, eh, pero tengo entendido que, que la relación con él no fue del todo buena, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque quizás te, te cortó un poco la, tu progresión, ¿no? Como, como futbolista, ¿no? Y tuviste que, que emprender otros caminos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con Benito? Bueno, eh, si te, te tengo que ser franco, pues sí, eh, Benito me sirvió, digámoslo así, un poco la, 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 cena, la cena fría. Si Hicimos una gran pretemporada con Benito, el profe Benito. Le decía el profe Benito, Benito porque hablaba como un profesor. Lo tenía todo súper bien estudiado. Y, y hicimos una, una buena pretemporada. Me acuerdo muy bien que fuimos al convento de San jeroni y en el campo del Real, en el campo del y hicimos una gran pretemporada. Y acabó la, la, la pretemporada y me dijo claramente. Me dijo, mira Pablo, dice este año no vas a ser titular en Algandía. Eh, si quieres, eh, puedes quedarte en el equipo, y pero si yo te aconsejaría que te buscaras un equipo. No sé, me sentó un poco un poco mal, como a todo el mundo que le dicen que no vas a formar parte del equipo. No sé las razones. No lo sé. Eh, en fin, eh, pues no me lo pensé dos veces porque para no jugar y, y me fui al Pego, a, a Regional Preferente, donde pasé un buen año. Allí en Pego estuve con un grandísimo entrenador, donde los haya, don Pascual Sendra, que ha sido, pues no hace mucho, ha sido homenajeado en el 100 aniversario del Pego Club de Fútbol, donde desde aquí les doy la enhorabuena porque hicieron... Una, un gran centenario y continuarán haciendo centenario excelente conforme han hecho. Y Pascual me dio la oportunidad de jugar en el preferente, donde quedamos cuarto con exjugadores del Gandía, donde estaba Tono, donde estaba Prieto, donde estaba Marcos. Había muchos jugadores. hicimos Teníamos un grandísimo equipo y e hicimos una buena temporada. Pero ya te digo, Benito Floro no me dio la oportunidad de jugar en el Gandía. Él tendría sus razones. Y, y ahí se quedó todo. Ahí acabó mi, mi, mi periplo por el Club de Fútbol Gandía. Bonito Floro, que bueno que, que solamente estuvo una temporada, no recuerdo mal, en el Club de Fútbol Gandía, que al final su proyecto tampoco es que, que triunfara demasiado ¿no? en el Gandía, ¿no? No, no, me pare, parece, tampoco lo seguí mucho, pero sí, no, no, no hizo gran cosa en el Gandía. Quizás la mala suerte, no lo sé. Pero el Gandía de esa temporada no, no brilló bastante. Sí, Perito Floro estuvo un año solo y luego ya, ya partió otros otros rumbos distintos. Y bueno, eh, luego después de la etapa que has comentado de, de Pego, también estuviste en el, en el Tabernes, ¿no? Sí, luego después de Pego tuve la, 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 la mala suerte. Que con 19 años, pues murió mi padre, entonces fue una época que me marcó. Tuve que decidir y dejé el fútbol. Dejé el fútbol muy a mi pesar, porque claro, en casa no había, no había dinero, entonces tuve que, digamos, ser el, el, el cabeza de, de cuadrilla. Y tenía una hermanita muy pequeña, mi madre tuve que irme a trabajar y a estudiar, lo saqué todo para adelante. Y luego me reenganché un poco, sí, fui a jugar otra vez al preferente en el Tabernes. Dos años, ¿no? Estuviste sin, sin jugar, ¿no? Dos años, sí, dos años estuve sin jugar, dos años y pico, sí. Y luego estuve en el Tabernes en Preferente, donde también hicimos una buena temporada. Me acuerdo muy bien que estaba allí también un exjugador del Gandía, que era Bertomeu, y un grandísimo portero también, que era Paco Mina, que jugaba en el Portuarios y estuvo de suplente de, de, de Molina en el Mestalle, y estuvo a punto de subir al Valencia, un grandísimo portero. Y también jugué una temporada y entonces me di cuenta de que el fútbol se iba acabando eh, porque yo había estudiado en, en la universidad, era profesor de primaria y quería prepararme a unas oposiciones y así lo hice. Jugué el último año en el Portuarios, en primera regional, con el malogrado Sorribes, un grandísimo jugador, que coincidí con él en el Gandía, el último año de Sorribes. Estaban Sorribes. Sol de Vila también el último año, que también quiero saludar desde aquí, darle un enorme abrazo porque sé que está, está sufriendo una enfermedad que a todo el mundo no nos gusta nombrar. Desde aquí un gran abrazo a Sol de Vila y, y con sorribes hice el último año en el, en el Portuarios y también hicimos una grandísima temporada. Había muy buenos jugadores también aquel año, en primera regional en el Portuarios, muy, muy buenos jugadores. De hecho, Kike Hernández tenía muchos partidos a vernos, el, el famoso entrenador del Gandía, que estuvo en Segunda B, y me quiso llevar con que, él al eh, Olímpico de Játiva. Que por cierto, eh, eh, ahora es eh, noticia de actualidad, que creo que es presidente de Hércules. No lo sabía, pero Kike Hernández eh, me nombró aquel año en primer regional que me quería llevar con él al Olímpico de Játiva, me acuerdo muy bien, y le dije que no. Que no quería ir porque mis derroteros iban por otro lado y, y quería quería estudiar una oposición y, y trabajar de profesor que es lo que soy actualmente Edu por cierto se nos ha olvidado un detalle que es bastante curioso eh, que vino por ti el Barça ¿no? pero bueno, sí éramos juveniles me acuerdo muy bien sí tengo todavía guardo el recorte de prensa Vino el Barça a por nosotros, a por el portero, a por Lloret, a por mí, unos jugadores juveniles, y me acuerdo perfectamente que el señor Avaria también, que en paz descanse, eh, le pidió, según tengo entendido, mucho dinero al Barça por los tres juveniles, y, y, y ahí se quedó todo, en agua de borrajas, y, y no fuimos ninguno de los tres. Todo esto en la época de, de Juvenil en Gandía, antes de dar ese salto al, al primer es... equipo de del Conjunto bueno. blanco y azul, y bueno, eh, después de, de, bueno, de, de la época del pego no del tabernes, entre ellas, pues bueno, este bueno, esta tragedia, no por decirlo de algún modo, no que, sí. que el, falleció tu padre y demás, sí. y, y este paloncito de dos años y pico sin, sin jugar. Luego, como tú bien has dicho, ahora lo comentaremos, eh, eres profesora, nos detallarás, pero eh, antes de dedicarte ya plenamente a, a lo que es tu. Profesión en la actualidad, también te cambiaste de no de quizás no de balón, pero sí de superficie, ¿no? Te fuiste a sí. jugar al fútbol sala al sí. único equipo que había antiguamente en Andía, ¿no? Correcto, fuimos hicimos un grupo muy majo de jugadores de, de todas las categorías, pero jugadores que tenían mucha calidad, porque para jugar a fútbol sala a liga provincial que jugamos el equipo se llama Jacinto Sánchez walfima que eran pues dos empresarios muy, muy fuertes de la ciudad, la empresa Gualfima la conoce todo el mundo, y Jacinto Sánchez era un, un empresario que se dedicaba al mundo de la piel y demás y nos patrocinaron y jugamos ganamos dos ligas provinciales de fútbol sala y dos y dos y dos copas también y tenemos un gran equipo y me acuerdo que jugamos en el pabellón del Raval pero no el que está ahora sino uno que, uno, uno que había antes que eran unos bajos de parque muy bonito la afición se volcaba con nosotros y e hicimos muy buenas temporadas me acuerdo muy bien que cuando fuimos campeones nos invitó a jugar el Alcira el fútbol sala que estaba en división de honor lo máximo bueno, y nos metieron un, un barapalo tremendo. Perdimos. No pero fue una experiencia bonita y otra experiencia más para contar. Sí, señor. Y bueno, y ya, pues bueno, luego ya te dedicaste, como bien has dicho, el fútbol, la vida del futbolista eh, es corta, ¿no? Y sí. pues hay que dedicarse a otros menesteres. Y tú sabiste leer bien eh, entre líneas, pues que bueno, pues que había que obrarse un futuro y lo hiciste bien, como has dicho, estudiaste eh, magisterio y bueno, eh, cuéntanos ahora eh, actualmente a qué te dedicas y porque te hemos, tengo entendido de buena tinta que eres profesor, pero dinos de qué eres profesor y demás y también, bueno, que has cambiado eh, el deporte de, del fútbol por, por la bici, ¿no? Por el de dos ruedas, ¿no? Cuéntanos tu profesión sí. y, tu, y, tu, y tu hobby, cómo lo llevas eh, actualmente en el día a día? Muy bien, pues actualmente soy profesor de primaria. Eh, hace 14 años que estoy en un colegio Joan Martorell de Xeraco. He pasado por, por varios colegios, Calpe, eh, Gandía, Beniarjo, bueno, varios. Actualmente imparto clases de primaria a niños del segundo ciclo de educación primaria, aunque tengo también la titulación de educación física y también la de, la de valenciano y de matemáticas. Eh, Estoy muy a gusto en mi profesión, es lo que he amado desde siempre, es vocacional, igual que puede ser la, la, la carrera de, de, de maestro, la, la de médico, y estoy encantado. Además, para mí, un niño es la única verdad que existe en este mundo y, y a la que puedes transmitir cosas buenas, que es a lo que me dedico, y a educarlos de forma integral como personas. Y claro, el, de, el deporte de la bicicleta, pues lo tuve que hacer a la fuerza porque... Desgraciadamente sufro artrosis, ¿vale? Y desgraciadamente me tuvieron que poner una prótesis de cadera y después otra prótesis de cadera. O sea que actualmente llevo dos prótesis de cadera, pero me manejo perfectamente, ando lo que quiero y monto en bicicleta. Huyo de los deportes de impacto como puede ser el, el paddle, el fútbol, el básquet, el tenis. Y me sobra porque actualmente salgo con bicicleta y nos hacemos tiradas muy buenas de 60, 70, 100 kilómetros, lo pasamos muy bien, la cadera no sufre y somos felices que al fin y al cabo es de lo que se trata, de practicar, estar, estar muy bien físicamente a nivel de salud, nada de competir y disfrutar de la bicicleta. Y doy fe, doy fe porque he visto algunos de, 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 de tus entrenamientos y estás como, como un toro. ¿eh? Eh, de 100 kilómetros, de 110, estás para coger y inscribirte en el próximo Tour de Francia o en la próxima Vuelta a España. Ya será menos, yo me dedico a lo que te decía antes, a tener una buena salud, a que mis constantes vitales estén bien, no me gusta competir en nada, simplemente salir, disfrutar y estar bien. Y bueno, Pau, ya para terminar, después de este repaso... Bueno, un resumen ¿no? Por de, de tu trayectoria, porque la verdad es que, que, bueno, pues que fue muy intensa. Pero después de hacer este resumen de tu trayectoria, me gustaría sí que un poco hablar de, de la actualidad. Sé que no estás eh, muy puesto en el tema, eh, porque tengo entendido pues, que, bueno, que ya no, no estás tan pendiente del fútbol. Pero bueno, el Club Fulvandía, la temporada pasada... Eh, cumplió su 75 aniversario con ascenso incluido y esta temporada se ha mantenido en la categoría. Eh, se ha quedado además como recién ascendido a tan solo un punto del ascenso, bueno, del ascenso, de poder jugar la promoción por el ascenso a la segunda federación, que está muy bien, una lástima, pero bueno, para un recién ascendido está, está muy bien. Pero más allá de eso, eh. No sé si te habrás enterado, aunque sea un poco de refilón, de que han estado viviendo una época, o están viviendo, mejor dicho, una época complicada, ¿no? Porque llevan eh, meses que les, se les adeudan a los jugadores eh, nóminas. Y bueno, los, los chicos, la verdad es que han, han demostrado ser unos auténticos profesionales porque, como hemos dicho, nada más lejos de la realidad. Se han quedado, han competido hasta el último momento y hasta el punto de que han estado a punto de jugar. Una nueva fase de ascenso. ¿Qué te parece a ti eh, que hoy en día aún sigan pasando estas cosas de los, de los impagos y, y que pase esto en, en un club tan histórico como el Club de Fútbol Gandía, en el que además tú has militado? Pues es un tema muy triste. Eh, tengo que decir que yo sigo al Club de Fútbol Gandía en las redes sociales, en Instagram y demás, y es de auténticos profesionales y digo profesionales aunque no lo sean a los jugadores del club de Fulgandía ver la alegría con la que celebraban todas sus victorias y parece que parecía como si estuvieran al día en, 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 co, en cobro y demás he hablado alguna cosita con Alex Malón que es un, un jugador del, del club de Fulgandía que fue ex -alumno mío en venir yo no comentamos nada de esto pero Desafortunadamente, esto está pasando habitualmente en el mundo del fútbol y en el, en, en el club de fútbol Gandía. Tengo que decirlo, no importa, porque es verdad. O sea, a mí también se me quedaron a deber seis meses y ahí está. O sea, yo creo que un club tiene que hacer muy bien su presupuesto y no tiene por qué dejar de deber. Ni un, ni un duro ni un euro a ninguno de sus jugadores porque son trabajadores como otros cualquiera y a final de mes pues quieren cobrar porque tienen una familia a la que tienen que, que mantener y es muy 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 triste todo esto desgraciadamente yo creo que el presupuesto no se ha hecho bien y se han hecho las cosas mal y, y lo pagan siempre los mismos y no sé, pues igual los jugadores deciden, deciden denunciar, que están en su derecho. Es un tema muy triste que no se debería dejar llevar a cabo. Bueno, esperemos que se solucione, y, y que bueno, como tú has dicho, no es la primera vez que pasa en el club de fútbol Gandía, y esperemos que no sea el desenlace de otras ocasiones en el que incluso, bueno, la federación ha tenido que meter mano y con descensos federativos. Esperemos que no lleguemos a, a ese punto. Y bueno, Exacto. se nos olvida decirlo. Eh, que también has sido presidente de, de, de Ceresa, de sí. fútbol, ¿no? Que sí, sí. En, en gran parte te se debe a ti que el césped eh, del campo de fútbol de Ceresa esté en esas condiciones de césped artificial tan, tan buenas, ¿no? Ocho temporadas estuviste, ¿no? Sí, estuve, estuve ocho temporadas de presidente eh, desde el 2011 hasta el 2019 y recuerdo muy bien... Eh, Aquella reunión que tuve nada más de entrar con el alcalde de Xereza, Tomás Ferrandis, el cual tengo que decir que me apoyó 100%, y entre todos hicimos, hicimos el campo, eh, y el alcalde se volcó muchísimo, pero al final conseguimos un campo de césped artificial y en nivel FIFA máximo, eh, estuvo la FIFA allí haciendo pruebas y demás, y de hecho se utiliza para torneos internacionales y demás. Y conseguimos en un pueblo como Xereza, de 2.000 habitantes, hacer hacer un, una escuela, digámoslo así, de más de 100 niños jugando a fútbol. Y muy bien, todo muy bien, hasta que en 2018-19 dije que ya estaba bien, que quería dedicar un poco también a los míos. Y bueno, sigo yendo a, a ver algún partidillo y demás, pero poco. Eh, a nivel profesional, ya no voy a Mestalla. Desde que entró Peter Lim, ya no fui. <laughs> Vendí todas mis acciones, fui 27 años socio no me gusta la gestión que estaba haciendo. Y sí, mi hijo va algún día a Mestalla y, y nada, veo, veo fútbol por la tele, porque eso lo llevamos dentro, pero en los, a los campos no suelo ir. Solo suelo ir a ver fútbol base, que me encanta. Y así todo, pues también hay que, hay que decir que algún comportamiento de algún padre y demás en el fútbol base deja mucho que desear. Es triste todo esto, pero solo veo fútbol base. Y me encanta, lo demás ya no lo veo. Eh... Y ya te, te dedicas solo exclusivamente a tu trabajo, a tu familia y a la bici. Sí, sí. Y eh, has apretado el botón de off tanto en el Guiful Gandía como en el Valencia. Y, sí. y bueno, y bueno, y en el Seresa pues después de tu labor, también has querido hacerte un lado y, y descansar. Sí. Pues bueno, eh, pues ahora disfrutar de, pues de eso, de la vida, ¿no? Sí, y de sí. tu trabajo, de los tuyos y de, sí. y de la bici. Pau, ha sido un, un auténtico placer eh, volver a verte y tenerte aquí en el, en el canal. Y la verdad es que solamente desearte eh, lo mejor y, y que bueno, que tengas mucha suerte en, en tus proyectos personales. Muchas gracias, Edu. Digo exactamente lo mismo y solo pedir perdón si me he dejado de nombrar alguna persona que tenía que haber nombrado y no he nombrado. Y desear lo mejor del mundo al mundo del fútbol, que triunfe el deporte y que triunfe la unión y la paz entre todas las personas a través del fútbol. Deseo lo mejor para todo el mundo y es lo que hemos dicho antes. Pues nada, viva el fútbol. Sí, la, la violencia y actos sí. similares pues bueno, sí. que no son parte del, del deporte. Pau, un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un placer, Edu. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.